John Prosser publica imágenes, capturas de pantalla del iPhone que revelarían de que Apple todavía sigue trabajando en la mejor función del iPhone 12 actualmente. Lo mejor que va a traer el iPhone 12 Pro, que ya tiene muchos teléfonos de Android, es la pantalla de 120 Hz. Aunque algunos fanboys por ahí quieran decir, no es necesario, es algo innovador, no es innovador para Apple, ¿verdad? Pero es algo nuevo para el iPhone, es algo que queremos ver. Entonces, fíjate, él lo publicó y mira cuántas personas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 personas etiquetándome para esta noticia. En las imágenes, en la primera se muestra la configuración de la cámara y una opción que te dice Enable LIDAR CA. Es el sensor LIDAR para habilitarlo o deshabilitarlo. Tú vas a tener esa opción para. Aquí mismo lo dice. Con esta opción habilitada vas a poder usar autofocus y subject detection. Detención de objetos para video y en el night mode también. O sea, para mejorar lo que es el enfoque. Yo, yo quiero ver eso. Pero el LIDAR sensor es más para lo que es realidad aumentada. Lo vimos ya en el iPad. Lo que aquí es distinto, para que ustedes estemos todos en la misma página, es de que aquí... Lo vamos a poder usar el líder sensor para la cámara, tal cual lo que yo quería, si ustedes siguen mis videos. Yo, cuando hablé del primer rumor de que el iPhone 2 iba a traer el líder sensor, yo dije: Quiero ver qué va a hacer este sensor para mejorar la fotografía. Porque si es solamente como hoy en día se usa en el iPad, no vale la pena. Ni me interesa. Porque en el iPad es solamente para la realidad aumentada. Imagen 2: pase la exhibición 2. Enable Harry Refresh Ray. Al parecer, Apple está actualmente probando algunos modelos. Por eso es que John Prosser hace un día atrás dijo: No se rindan, don't give up en 120 Hz para el iPhone 12 Pro. Y con esta imagen, básicamente lo que está haciendo es confirmando de que Apple todavía está trabajando en que nosotros podamos tener esa función en el iPhone 12. En mi opinión, si el iPhone 12 no sale con una pantalla de 120 Hz, para mí es una total vergüenza que la empresa más poderosa, millonaria, billonaria, trillonaria, y no logre tener un teléfono con 120 Hz cuando ya muchos dispositivos de Android lo tienen. No es que no es necesario, por algo ellos lo están probando, Dani. Mira, esto es prueba de que ellos lo están probando. Dice aquí que PVT, para que no entiendan lo que quiere decir PVT, es Product Validation. Esos son productos que le dan a los beta testers para que lo prueben. Entonces aquí dice: Primero verifica que tu PVT, que tu modelo, que el modelo que tú estás probando, soporte el High Refresh Rate. Porque si tú lo activas, puede causar problemas en el dispositivo. Pero eso no va a salir en el iPhone 12 que le va a llegar a los usuarios. Ok, estamos hablando del iPhone. 12 que ellos tienen ahora mismo probando. Enable Adaptive Refresh Rate. Esto tú lo habilitas. ¿Para que ¿Para, Para que dependiendo de lo que tú estás viendo en el dispositivo, la pantalla automáticamente cambie entre 120 y 60. Digamos que tú estás digamos que tú estés leyendo un libro. Algo estático, una imagen estática. No necesita que el teléfono esté mandando un refresh rate a 120, sino que lo va a mantener a 60. ¿Para qué? Para mantener el consumo de batería abajo. Mi gente, eso ha sido todo por este video. Si les gustó, como siempre, una manita arriba. Marciano Tech, cierra sección. Suscríbanse que vamos a regalar un nuevo iPhone 12. Desde que salga. Ah, y John Procer, John Procer dijo: Vas a lanzar un video ahora mismo del iPhone 12. Ahora, estén atentos. Míralo aquí. Tengo el primer video real del iPhone 12. Nuestra primera vista a lo que será El notch. Es muy real de que lo tenga, así que suscríbase para que vea ese video primero. Y gracias a Junior, J. Ramírez, Eduard Fernández, Marty LBG, Luis Falla, Abraham García, Josué. Marco y John Rettinger, porque me mencionan todo para que yo le haga video. Gracias, señores. Gracias a ustedes, es que estamos informados.